El premi Grupo Radio Gandia en la categoria d'empresa anirà a mans de British School Gandia, un centre educatiu instaurat en Gandia des de fa uns 7 anys. Un referent en l'àmbit educatiu privat que ha evolucionat oferint una educació fonamentada en el sistema britànic. Una forma de treballar en unes instal·lacions de disseny i amb equipaments complets que fan que siga un referent empresarial en la Safor. Hem parlat amb Frank Corby, director general del grup British School Xàtiva Alzira Gandia. Uf, los recuerdo ajetreados. La verdad es que podéis imaginar que emprender un proyecto educativo era nuestro tercero. Habíamos abierto Alzira, Xàtiva, y abrir Gandia suponía todo un reto, ¿no? Son colegios que están muy cercanos unos de otros y siempre es un riesgo enorme. La inversión de un colegio supone millones de euros y supone muchísima dedicación, y por tanto había, como siempre, esa preocupación responsable, pero también, como no, esa ilusión que hemos tenido desde el principio. El currículum británico es una maravilla. Las visitas, cuando vienen a ver el colegio y a ver cómo funcionan las clases, siempre dicen: me gustaría volver a ser pequeño, ¿no?, para vivir por fin esta educación. Es una educación muchísimo más, evidentemente es toda en inglés, nuestros alumnos son totalmente nativos, pero hay algo muy importante, que es cómo aprenden. Aprenden de una manera muy diferente a la española, aprenden de una manera en la que el alumno disfruta, el alumno juega, el alumno hace, el alumno investiga, manipula. No se aprende desde la teoría, se aprende desde la práctica, y eso genera que la experiencia del aprendizaje para el niño es un placer. Es divertido, es curiosea. Entrar a hacer una clase de ciencias a un laboratorio como tenemos aquí, de más de 100 metros cuadrados, con microscopios, con gas, con fuego, es maravilloso poder aprender desde la experimentación, ¿no? Y por tanto, entre muchos otros factores, como un aprendizaje mucho más individualizado, como una búsqueda del talento realmente, no se busca la igualdad, se busca la excelencia, se busca esa excelencia no grupal, sino esa excelencia individual que genera la excelencia grupal, pues la verdad es que es una educación en la que muy difícilmente pasa lo que pasa en el sistema español, que hay un fracaso escolar que está rozando el 40%, y nosotros no conocemos el fracaso escolar. El alumno quiere aprender, quiere seguir aprendiendo, quiere seguir evolucionando, ama su colegio y viene muy feliz. Nosotros tenemos, como puedes imaginar, casi toda nuestra plantilla es británica, titulada británica en Inglaterra, pero también tenemos personal español para las asignaturas de lengua y cultura española, para conocimiento del medio, para valenciano. Y esto está complementado con un currículum riquísimo del sistema británico, en el que todo lo demás, tanto English, Maths, Science, EPI, que es Educación Física, ICT, Informática, y un montón más de asignaturas, se imparte por profesionales británicos, en el que, mira, toda nuestra forma de entender la educación es que el profesorado sea vocacional, le guste lo que hace, que sea trabajador, que sea constante y que disfrute mucho, porque si un profesor disfruta, un alumno evidentemente va a disfrutar. Nosotros concebimos que la excelencia educativa tiene que estar en todo lo que hacemos. Todo servicio que nosotros ofrezcamos tiene que ser maravilloso, diferente y extraordinario. Y uno de los ejemplos, por ejemplo, diría que es el comedor, ¿no? Tenemos un servicio gastronómico que está liderado por un chef de estrella Michelin, que los menús están desarrollados por Ángel León, que tiene 3 estrellas Michelin, y que todo nuestro personal de cocina y de servicio, pues día a día, hacen que los alumnos disfruten una comida muy saludable, muy sana, aprenden. Ya esto no se basa solo en comer, se basa en aprender a comer disfrutando. Y bueno, pues mientras todos podemos tener en la cabeza lo que es un comedor escolar, horror, aquí pues yo puedo presumir de que se come mejor que en casa, y que los alumnos lo disfrutan. Luego tenemos jornadas gastronómicas especiales y otros servicios. Otra forma de pensar mía y de todo mi equipo es que no hay que conformarse, por tanto año a año hay que seguir innovando. Este año, sin ir más lejos, hemos inaugurado una nueva clínica interna en el colegio, una enfermería escolar para atender durante toda la jornada completa a todo nuestro alumnado que puede tener un accidente, que puede necesitar medicamentos o cualquier atención sanitaria. Bueno, yo pienso que las instalaciones son una
una parte muy importante de la motivación de un alumno. Cuando los adultos vamos a un hotel, lo elegimos porque es el que nos gusta y vamos a dormir, vamos a cerrar los ojos, vamos a descansar y en cambio cogemos el que más nos gusta. Y resulta que vamos por España y vemos colegios, tanto en la privada como en la concertada como en la pública, que son realmente feos, que no son nada atractivos, no son seductores. Creo que un colegio debe ser bello para el alumno, debe de encantarle esas instalaciones que le apetezcan estar ahí. Y esto es lo que, bueno, pues los tres colegios son muy diferentes, tanto Alcira como Játiva como Gandía, pero bueno, ya que el premio es para Gandía, pues tenemos un edificio moderno, con un diseño espectacular. Ahora mismo hemos abierto, hemos inaugurado justamente este curso una nueva planta de secundaria que la hemos presentado a los premios nacionales de arquitectura educativa, ¿no? ¿Por qué? Porque son mágicos, porque las aulas son con un diseño moderno, diferente, todo acristalado y por supuesto con toda la tecnología. Todas las aulas están equipadas con grandes televisiones, con sonido HDMI, con tecnología de Apple para ordenadores, con tecnología inalámbrica. Algo que el alumno realmente, pues en su minuto a minuto del aprendizaje, le va a permitir disfrutar muchísimo, ¿no? Yo animo a que vengáis, a quien quiera, a ver las instalaciones. Las de infantil y primaria son fantásticas y las de secundaria son más que sorprendentes. La verdad es que es una jornada que dedico y dedicamos todos en honor a mi madre, la fundadora del colegio. La llamamos The Founders Day. Y como a ella le gustaba lo que eran muchísimo los niños, lo que es el colegio, lo que es la familia, pues unimos en un día todos los conceptos que a ella le gustan, ¿no? Hacemos una jornada muy especial en la que padres, madres y niños tienen decenas de talleres diferentes de aprendizaje, de juegos, igual tienen cards, que tienen talleres de sal, que tienen todo tipo de actividades divertidas para hacer en familia. Y bueno, es una dedicatoria que hacemos siempre, pues, por el mes de mayo. Todos los niños, las familias disfrutan, es un momento de unión y por supuesto todo aquel que quiera conocer nuestras instalaciones puede venir cualquier día, pero ese día también se puede unir porque es realmente un día muy especial. Sí, efectivamente, yo me dedico a la educación. Yo siempre digo de broma, yo solo sé de educación, no sé de otras cosas, pero de educación sé. Y la verdad es que empecé muy joven. Y ya con 30 años, tengo ahora 46, pues con 30 años inicié ya con mi primer cargo educativo a nivel nacional, como tesorero de NABS, que es la Organización de Colegios Británicos de España. Hoy día soy vicepresidente nacional de NABS y luego de ACADE, pues también me hicieron tesorero y soy vicepresidente nacional de ACADE, que es todo lo que es educación privada en España, es decir, la representación de las universidades privadas de nuestro país, de colegios privados, de colegios bilingües internacionales, de escuelas infantiles, de academias, de todo tipo, hasta de academias de ballet. Todo lo que es educación privada, soy vicepresidente nacional y luego también ostento la vicepresidencia de Fundel, que es una fundación que se dedica a la promoción de la formación y la calidad educativa en España. Con lo cual, sí, me dedico no solo a mis coles, que es mi principal ocupación, sino a defender un cambio educativo en España. Yo creo que tenemos que concienciarnos mucho de que España no está en el nivel que debería y que nuestros niños españoles están dejando de estudiar justamente porque tenemos un sistema que no les representa, que no les interesa, que no les motiva. Y creo que es una tarea de todos el forzar que haya un pacto de Estado de educación, que no lo tenemos en este país, casi todos los países europeos lo tienen, y forzar una nueva educación para esta nueva generación. En el British School Gandía empiezan con 0 años, tenemos alumnos, tenemos a Luana que empezó con 4 mesecitos, desde bien pequeños, y que van a llegar a los 18 años en el mismo colegio, con un acceso a la universidad, a cualquier universidad. Pueden acceder a la Universidad Pública Española, a la universidad privada, pero también pueden acceder a universidades británicas en Inglaterra, americanas en Estados Unidos. Tenemos un montón de alumnos por Europa, en Holanda, que es ahora un hub educativo en educación superior, con lo cual tienen el acceso a cualquier universidad directamente, tanto de España como de fuera de España. En estos momentos en Gandía nuestros mayores están en primero de la ESO, en Year 8, pero ellos van abriendo las puertas hasta Year 13, que es segundo de bachiller, será la primera promoción
igual que hicimos en el British School Alcira y Játiva. Alcira tiene ya 15 promociones, Játiva ya tiene 2 promociones realizadas, con lo cual Gandía serán los primeros, pero efectivamente pensamos cubrir, porque nuestra filosofía es que el colegio no debe de partir entre primaria y secundaria en sitios diferentes, sino el niño se encuentra en su casa, se encuentra motivado, se encuentra vinculado, implicado a la educación, si no le cortamos la trayectoria. Bueno, pues como cualquier premio, la verdad es que todo premio que se da en vida es maravilloso, ¿no? Yo siempre pienso que en educación tiene muy pocos premios. En nuestro país no valora excesivamente la labor docente. Otras profesiones sí que se valoran y deben de ser valoradas, pero la docente no se le da el respeto y el homenaje que se debe. Y luego, como actividad educativa, pues la educación normalmente puedes imaginar que siempre obtenemos la consecuencia y el resultado al final del camino. Durante el camino es una actividad muy laboriosa, bastante sola y bastante a veces incomprendida. Con lo cual yo aprecio y os agradezco muchísimo a la cadena SER que me haya contemplado para candidato a este premio y muy, muy feliz y muy orgulloso. Iré a recogerlo en representación de todo el equipo del British School Gandía.